Si usted revela información, si usted revela información que pone en peligro a su país, quizás sea un traidor. Si usted revela información de inteligencia y usted es un militar, también quizás sea un traidor. Pero si usted ni es militar, ni es su país, o si es su país, no importa, y revela secretos que han dañado a la humanidad, al ser humano, secretos de cómo el ejército de Estados Unidos ha pisoteado a los seres humanos, entonces usted no es un traidor, es un héroe. Julian Assange está a punto de morir. ¿Torturado por la élite mundial? ¿O por quién está torturado? ¿O quién nos está engañando? La verdad de que no sabemos absolutamente nada. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. Siete años sin poderse mover, encerrado en tres o cuatro habitaciones. Lo sacan de ahí, pero para enviarlo directo a prisión. Antes, al menos podía salir a la ventana. Ahora, ni eso. Está sentenciado como criminal. Para empezar, 50 semanas de cárcel por solo violar la ley de fianzas. Cuando termine el castigo, enfrentará un juicio de extradición. Pero lo más urgente y grave es que se está muriendo. 60 doctores junto al enviado de la ONU han certificado que si no recibe atención médica, fallece. Y además denuncian que lo están torturando. I spoke with him for an hour just to get a good first impression. Then we had a physical examination for an hour by a forensic expert, and then we had a two-hour psychiatric examination. And we all came to the conclusion that he showed all the symptoms that are typical for a person that has been exposed to psychological torture over an extended period of time. In a space of 3 meters by 2 meters, and with nobody to speak to. In the end, he will die if this continues. He will die. Have denied him safe passage to a hospital to be evaluated. Actually risks dying now in prison if his medical and psychological condition is not adequately addressed. Si llega vivo a febrero, enfrentará el juicio de extradición a Estados Unidos, donde le esperan sentencias hasta 175 años de prisión. El gobierno de Estados Unidos apela a una ley del siglo pasado y lo acusa de espionaje por revelar secretos de seguridad nacional. Pero, ¿qué realmente hizo? Ve usted esto. Come on, fire. Reveló esta imagen al mundo de cómo el ejército de Estados Unidos mataba a periodistas y civiles en Irak. So you see these young pilots acting like they're playing video games. Only the high scores they are getting are with real human lives. Este es uno de los cientos de miles de documentos que filtró a través de su WikiLeaks. Abusos, crímenes de guerra, espionajes, atrocidades que se ocultaron en las guerras en Oriente Medio y el mundo. Abogados de la ONU, ONGs y activistas internacionales afirman que es una gran injusticia la que se comete contra Julian Assange. This is not about prosecuting someone for an offense. This is not about applying the law. He has disclosed enormous amounts of information that governments wanted to stay secret. No one looks at the war crimes. And I think that's the big story. Here's someone who discloses evidence for war crimes, including torture, murder, all kinds of corrupt activities going on. Lo más irónico es que Assange reveló al mundo la verdad por los propios valores revolucionarios de Estados Unidos. There's a perception on the part of some people who believe that your agenda right now is anti-American. Not at all. In fact, our founding values are those of the US Revolution. They are those of people like Jefferson and Madison.
and we have a number of Americans in our organization. Pues ahí están los datos. Tenemos hoy a dos afilados y polémicos analistas que los escogimos para que nos den pues sus diferentes versiones de lo que está pasando. Muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, y vamos directamente con nuestros invitados. Primero, estamos contactando con el maestro, con arte verdaderamente académico, Nicolás Moras, analista político en Buenos Aires, que lo vamos a tener. Y Rafael Palacios, que usted lo conoce y lo conoce muy bien allá en Madrid. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenas noches aquí en Terán. Comienzo contigo, Rafael. Tengo, antes que nada, una pregunta muy polémica que la dejaré para el final. Y primero, pues con los hechos que hemos presentado. Pregunta, ¿no es un crimen lo que le hacen a Julian Assange, torturarlo así? Torturar así a una persona que reveló al mundo muchas verdades de las guerras y las atrocidades que hicieron Estados Unidos y su aparato militar, atacar, torturar, encarcelar y dejar morir a Julian Assange. Yo te pregunto, ¿no es solo una violación de los derechos humanos, sino un ataque a la libertad de informar y al derecho de todo el planeta de estar informado? Te pregunto, Rafael. Pues sí, lo defines estupendamente, porque lo que le está pasando a Julian Assange está poniendo en duda, o más bien cuestiona, el hecho de la democracia en sí mismo, que como bien dices, pues se levanta a partir del valor del el derecho a la información y la libertad de prensa. Entonces aquí, desde el punto de vista jurídico, aparte ya de la cuestión humana, ¿no?, de que este hombre se está muriendo, yo creo que está evidenciando una contradicción del sistema de la información en el cual se basa la democracia como institución, cuando un hombre que saca a la luz, evidentemente, de una manera, bueno, pues no habitual, o bueno, cruzando las líneas de la legalidad, pero unas informaciones que ciertamente ponen en tela de juicio la bondad o la justicia del país que rige los dominios del planeta actualmente. Estas informaciones que, bueno, sobre todo, podemos hablar de cada una de ellas, pero a partir del 2010, las revelaciones con respecto a las guerras de Irak y Afganistán, evidenciando que no eran lo que nos estaba contando el gobierno imperialista de los Estados Unidos, bueno, pues han contribuido de alguna manera a deslegitimar esa intervención y a que se acabaran las guerras. Entonces, desde ese punto de vista, y desde otros, Julian Assange ha hecho un gran servicio a la humanidad, y el hecho de que pueda morir de esta manera tan cruel y de alguna manera ante el silencio de la opinión pública internacional, evidencia que el orden internacional no es justo y no defiende el bien, y en este caso pues el derecho a estar informados de aquellas cuestiones, digamos, polémicas que los secretos de Estado están silenciando. ¿Pero qué le dirías tú a las autoridades británicas, que escuché hablar una de ellas, o a los del Departamento de Justicia que lo acusan allá en Estados Unidos, que no, que es un traidor, que nada de héroe, que va a ser héroe si es un traidor para ellos? Bueno, a ver, aquí se están jugando cosas de muy alto nivel en la escala, en la escena geopolítica, y bueno, pues las conversaciones que pueda tener Trump con el ahora primer ministro Boris Johnson, evidentemente se escapa lo que un analista como yo pueda hacer en esta pequeña intervención. Yo creo, desde la opinión pública internacional, como se puede, como se debería haber hecho una presión acorde con el servicio que ha hecho Julian Assange a la humanidad, pero está claro que no hay una opinión pública internacional capaz de sacar a la luz o evidenciar el maltrato, en este caso, que se está haciendo de una persona que está sirviendo a la paz mundial. Pues por poner un ejemplo, pues los premios Nobel se han olvidado de este hombre, cuando realmente a este hombre sí que le tendrían que dar un premio Nobel de la paz, porque seguramente ha salvado con sus informaciones muchas vidas, no solo en Afganistán y en Irak, como he dicho, sino en Siria también, donde reveló, hay que recordar,
que el Departamento de Estado norteamericano estaba financiando al ISIS y al Estado Islámico, por no hablar de los papeles de Panamá y todo lo que ha supuesto esa información para conocer la doble moral y el doble sistema, este Deep State que existe en todos los países donde supuestamente hay una ley impositiva, una ley fiscal, y por detrás están evadiendo grandes fortunas, lavando el dinero en estos paraísos fiscales que se reveló, pues creo que fue hace un par de años a través de los papeles de Panamá. Hay 60 médicos más expertos de la propia ONU, me sorprende la ONU, que exigen se atienda a Julian Assange médicamente, que se le traslade a un hospital porque se está muriendo, pero el Reino Unido los ignora y no quiere llevarlo al hospital. ¿Quiénes son esos poderosos, Rafael, que no quieren curar a Sancho? Más bien, ¿cómo es posible que esos poderosos, porque no son todos, puedan ordenar sobre la justicia de Estados Unidos, la de Suecia, la de incluso la británica? Bueno, esto, como digo, excede mi comprensión o mi capacidad de ver los actores que están implicados, pero desde luego es al más alto nivel, porque estamos hablando, como digo, de una persona que está reconocido como alguien que está haciendo una gran labor para la humanidad, y sin embargo, pues como bien dices, ha sido dejado de lado por completo. Entonces, bueno, aquí evidentemente lo que hay es una venganza. Hay una venganza por parte de los Estados Unidos en unión al gobierno inglés por las informaciones que ha revelado, y sobre todo lo que yo creo que están haciendo es un aviso para navegantes, es un aviso para que otros hackers no tomen el mismo camino, pensando que si a Julian Assange le dejan ir, pues digamos que de rosita, le dejan marcharse sin tener ningún tipo de castigo duro como el que le están haciendo, pues esos hackeos se reproducirían al lado del mundo, y eso evidentemente acabaría con el poder que tienen estos grupos que están atacando a Julian Assange, estos grupos, estas familias, que saben se mantienen donde están a base de mentiras y de una imagen que no se corresponde con lo que de verdad hacen. Bien, tú que has observado minuciosamente el mundo, Rafael, y cómo se dan las cosas, yo te pregunto, ¿por qué en estos momentos, por qué en el 2019 es cuando Estados Unidos decide extraditarlo? Es decir, primero, incluso se le ha acusado a Estados Unidos de ordenarle a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, de quitarle la protección, luego prepara todo el juicio, a pesar de que la justicia sueca haya desistido porque la evidencia no era fuerte sobre este tipo de violación y abuso sexual, y además inmediatamente Estados Unidos finca el caso. ¿Por qué en estos momentos y no se dio esto antes? Bueno, pues es una buena pregunta. La respuesta es el gobierno que tiene ahora es Inglaterra, evidentemente, o el Reino Unido. Boris Johnson es un aliado de Donald Trump y, bueno, pues habrá una conexión entre ellos que permita esta extradición, pero yo, visto cómo están las cosas, creo que sería menos malo para Julian Assange incluso ser extraditado a Estados Unidos, porque seguramente habría un movimiento ciudadano a favor suyo que creo que no está sucediendo en Inglaterra. Hay que decir que, por ejemplo, el gran valedor de Donald Trump, Alex Jones, está defendiendo a Julian Assange, y casi todos estos grupos, digamos, de personas que están hablando sobre el Deep State y todo este gobierno oculto, están a favor de él. Así que yo creo que tendría un mejor trato en Estados Unidos, pero como digo, a mí ya se me escapa el por qué esta tortura inhumana que está sufriendo Julian Assange, porque es que no tiene ningún sentido. No sé, algún día nos enteraremos lo que está sucediendo detrás de las bambalinas, pero a uno mismo no entiende cómo a este hombre le están haciendo lo que le están haciendo. Bien, Nicolás, ya tenemos a Nicolás Moras. Él es también un experto en todos los asuntos del mundo. Nicolás, pues ya ni te pregunto, yo sé que tienes muchas cosas de decir con lo que está pasando Julian Assange y qué significa todo esto para el planeta, para la libertad de expresión. Adelante, Nicolás.
¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Bueno, ante todo, yo no tengo ninguna duda de por qué Julian Assange está corriendo la suerte que está corriendo. Julian Assange es el mejor periodista de investigación que ha engendrado el siglo XXI. A Julian Assange le debemos el conocimiento real del genocidio que realizó el gobierno de los Estados Unidos en las invasiones sucedáneas a Afganistán en el 2001 y a Irak en el año 2003. Julian Assange nos demostró que la cifra de muertos civiles por bombardeos multiplicaba por 10 lo que admitían los informes del ejército estadounidense, y lo demostró ni más ni menos que implementando una nueva técnica periodística que es la interceptación de comunicaciones oficiales y dejando demostrado de una vez por todas que el Deep State y que las cloacas que realmente donde realmente se dirime el poder global, lejos de ser una teoría conspirativa, son la realidad más concreta y absoluta. Julian Assange no ha tenido distinción entre gobiernos. Nos demostró que Obama, a quien se le dio innoblemente el Premio Nobel de la Paz, continuó con las mismas políticas genocidas. Que los 7 países donde intervino militarmente Estados Unidos durante su gobierno han sufrido estragos perfectamente equiparables a los que sufrieron Irak y Afganistán, y que su secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien fue, por absolutamente todos los medios del mundo, la candidata más apoyada en las elecciones del 2016, estaba dispuesta a ir a la guerra nuclear total con Irán. Esa clase de psicópatas asesinos nos gobiernan, y Julian Assange y Wikileaks demostraron esto sin que les tiemble el pulso. Trump, desde mi punto de vista, es un desagradecido total, porque ha sido el mayor beneficiario de que Julian Assange filtre los correos electrónicos de Hillary Clinton, y difiero de mi compañero, no creo que su suerte mejore en los Estados Unidos. Lejos de ello, por lo que informan los médicos, como tú bien has indicado en la introducción de este programa, es altamente probable que Julian Assange fallezca incluso antes de la extradición. Y no va a ser una muerte por causa natural, sino un asesinato. Tenemos que tomar conciencia en todo el mundo de lo que está sucediendo, porque Assange es verdaderamente un héroe de los que ya no quedan, un héroe que no responde absolutamente a ningún poder político, sino que se ha batido contra todos en defensa de la libertad de expresión y de la información veraz. Bien, Nicolás, Rafael, pues ya se nos acaba casi el programa y, como dije al principio, quiero hacer una pregunta muy polémica, pues porque mi trabajo es preguntar. Te la hago primero a ti, Rafael, pero también es para ti, Nicolás, para ya no repetirla. Rafael, a ver, ¿es posible que todo sea un show de las élites mundiales, que Wikileaks también sea financiado por las élites para hacer creer al mundo que hay libertad, como la zanahoria para el conejo? Investigadores independientes, exagentes y militares también de Estados Unidos no niegan la información de Julian Assange, al revés, la confirman, pero dicen que no es confiable porque es pagada por la élite financiera que busca revelar datos de manera controlada y prediseñada. Ahí te van todos los datos duros y hechos. En 2003 escribió la guía para llevar a cabo la guerra de información autorizada por el secretario de Defensa entonces, Donald Rumsfeld. Ahí ya se habla de los métodos, que era dar información real y fuerte, y también la antítesis y las mentiras al mismo tiempo a escala global. Este es el principio de la guerra psicológica. En 2007, analistas de defensa de Estados Unidos, en su libro sobre estrategias de información, John Arquila y Douglas Borer, hablan de reclutar blogueros y hackers. Julian Assange está ligado con la banda Rothschild, escriben veteranos militares. Las pruebas son, una, que las primeras tareas de Wikileaks es golpear al banco Julius Baer en Suiza. Este banco significa que el peor enemigo de la banca Rothschild. El banco Julius demandó a Wikileaks en Estados Unidos para cerrar el portal. ¿Quién defendió legalmente a Wikileaks? El bufé de abogados Rothschild, quien anuló la orden judicial para que Wikileaks siguiera en línea. La revista Economist comenzó a premiar a Julian Assange. Curiosamente, la revista es propiedad y tiene relación con los Rothschild. Y la atroz guerra en Irak, de la que Assange informó, fue apoyada por los mismos que lo premiaron, de Economist y Rothschild. Assange tiene vínculos con entrenamiento de la inteligencia de Israel, el Mossad, tiene vínculos con Michael Oren, un historiador israelí, y con Murdoch, quien apoya a Likud, apunta el portal Veterans Today. Brzezinski, el ex asesor de seguridad nacional del expresidente Jimmy Carter, acepta que hay una campaña mundial para sembrar verdades duras y mentiras para controlar la información, un medio anti-establishment financiado por el establishment para descontrolar a la opinión pública mundial. Gavin McFadden, prestigioso profesor de periodismo de la Universidad de Londres,
Londres y coordinador y fundador de WikiLeaks, recibe dinero de la Open Society. Ese dinero es de los Rothschild. Cuando se le preguntó a Assange por qué eligió al New York Times para revelar las grandes verdades, dijo que porque es uno de los mejores periódicos del mundo en desarrollo investigativo. Parece que a Julian Assange le olvidó que el New York Times estuvo detrás de la falsa campaña de las armas de destrucción masiva en Irak, lo que luego causó un desastre humanitario. Contradicciones. ¿Qué me dices, Rafael? Primero tú y luego vamos con Nicolás. Pues que primero de todo que estoy impresionado por los datos que acabas de proporcionar, porque no, salvo alguna cosa de Veterans Today, los desconocía. A ver, me dejas choqueado. En cuanto a lo que estás comentando, bueno, lo primero que se me ocurre es que se ha criticado a Julian Assange porque al final nunca ha revelado los datos que supuestamente iban a demostrar que el 11S fue un asunto interno, un atentado interno de los Estados Unidos, aunque sí es verdad que sí ha publicado artículos, documentación que prueban que Arabia Saudita financió estos atentados. Julian Assange está conectado con Snowden. Snowden fue un contratista, un empleado a sueldo de la NSA. Y sí que hay una teoría por ahí que habla de que estas filtraciones han sido realizadas por una facción dentro de todo este aspecto de inteligencia de los Estados Unidos que, bajo mi punto de vista, lo que yo tenía entendido hasta ahora, es que quería desmontar al Deep State. Y bueno, como ha dicho mi compañero argentino Nicolás Moraz, en realidad esto le ha valido mucho a Trump para poder llegar al poder a base de quitarse de en medio a Hillary Clinton, que fue una de las grandes perjudicadas por los correos electrónicos que se filtraron, en los cuales se sabía que había estado haciendo guerra sucia contra su rival Bernie Sanders en las primarias demócratas. Los datos que acabas de proporcionar abren una vía para dilucidar a quién ha servido realmente Julian Assange. Desde España sí que es verdad que estamos bastante decepcionados con él, porque en un momento dado se puso de parte de los secesionistas catalanes. Con todo y con eso, yo sigo pensando que la calidad de las informaciones que ha proporcionado Julian Assange y el conocimiento sobre la trastienda de lo aparente de la política internacional hace que su contribución sea positiva. Bueno, pues yo creo que este tema dará para mucho a lo largo de los siguientes años para dilucidar realmente quién ha estado detrás, porque es evidente que Julian Assange ha tenido algún tipo de ayuda dentro del propio, de ese monstruo que es el Estado norteamericano y, la cantidad de actores que juegan ahí con información y con contraseñas y con Nicolás. La posibilidad de entrar a sus archivos. Déjame ir con Nicolás, o peor aún, lo dejaron en medio y lo traicionaron los dos bandos. Nicolás, por favor, tu réplica, me interesa mucho. Una fuga de libelos y falacias. Bien. Perpetradas por aquellos que fueron incapaces de obtener ni un 1% de la información comprobada y comprobable que Assange consiguió. Veteranos, la Asociación de Veteranos de los Estados Unidos es otro organismo militarista que de vez en cuando imposta un pacifismo totalmente ajeno a sus verdaderos intereses y en realidad es orgánico al military complex. La Open Society no pertenece a los Rothschild sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue o no quisieron que acabara de hablar. En fin, Rafa, muchas gracias, un abrazo. Y sin duda, lo que vimos es real. O sea, lo que vimos y que Julian Assange mostró de las atrocidades del ejército de Estados Unidos, sin duda es real. Y de eso hay que estar agradecido, porque de otra forma, la concepción que teníamos sobre las guerras en Oriente Medio no hubieran sido las mismas si el señor Assange no nos las hubiera dado a conocer.
hay que tener agradecimiento en la vida. Y dado todas las cosas que vemos y en las que vivimos, deje cerrar con estas frases y parafraseando a George Orwell, quien ya nos alertaba que es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad, que ya nos advertía que nada cambiaría mientras el poder siga en manos de una minoría privilegiada y que toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está peleando. Por eso, no hay que olvidar quizá lo mejor que dijo nuestro buen amigo Orwell: lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Buenas noches.